Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Seguimos hablando sobre la Semana de la Salud Mental. Hoy traemos un tema muy importante. Estamos con el Instituto Nacional de Seguros, con la Red de Servicios de Salud de ellos, y vamos a hablar sobre un tema que en los últimos meses ha sido muy importante y ha generado algunas dudas tanto a las personas trabajadoras como a las personas empleadoras. Así que acompáñenos en esta transmisión en vivo, donde vamos a tener un grupo de expertas, dos de ellas psicólogas con conocimiento sobre el tema, que nos van a explicar cómo funcionan las enfermedades mentales y cómo debemos de aplicar correctamente el tema de la póliza. Así que acompáñenos en esta transmisión en vivo que vamos a tener el día de hoy de 10 de la mañana a más o menos 11 y unos minutitos, donde podremos aprender sobre el tema. Recuerde que puede realizar sus consultas a través del CUIA de la plataforma Zoom si está conectado por Zoom, y también puede hacer sus consultas a través de la red de Facebook si está en la transmisión en vivo que tenemos por nuestra red social. Recordarles que estamos también en LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube y a través de nuestra página web, donde usted puede consultar todo el material que hemos desarrollado para ustedes. Aclararles y comentarles una vez más que esta transmisión en vivo también va a estar el día de mañana cargada en el, perdón, en la página, en el canal de YouTube de nosotros, de Consejo de Salud Ocupacional. Aparecemos como CSO Costa Rica. Ahí va a estar disponible, donde usted la puede descargar, la puede replicar y la puede utilizar en su centro de trabajo. Recordarles que la salud mental es tan importante como la salud física, por eso debemos de cuidarnos. El lema de este año es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. ¿Por qué en el lugar de trabajo? ¿Por qué nuestro espacio laboral es tan importante? Bueno, el día de ayer les hablábamos sobre los estigmas y esas situaciones que arrastramos desde niños y que nos hacen callarnos ante las enfermedades mentales. Nos habló Yanuri Guzmán sobre este tema. También doña Katia Chacón nos habló sobre la salud integral y la importancia de identificar las tres enfermedades que en este momento la OPS y la OMS ha venido identificando con gran preocupación. Recordemos y retomemos lo que doña Katia Chacón nos dijo ayer. Ansiedad, nuestro futuro, que no sabemos si va a suceder o no. El estrés, el exceso del día de hoy, que sí podemos controlar y que sí podemos identificar. Y la depresión por lo que pasó, por nuestro pasado, que también lo podemos identificar y lo podemos trabajar de la forma adecuada. Recordemos que a pesar de que tengamos una enfermedad mental, podemos tener salud mental. Si logramos controlarla, identificarla, si estamos medicados, cumplir con la medicación que nos indicó el profesional de la salud competente, y de esta forma podemos seguir siendo activos en nuestros entornos laborales. Y para eso, el día de hoy, le doy la bienvenida de una vez a Carolina Araya y Stephanie Jiménez, ambas psicólogas de la Red de Servicios de Salud de Grupo INS. Ellas nos van a hablar sobre el tema de los factores psicosociales, los riesgos, las enfermedades y cómo funciona el tema de la póliza. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Stephanie. Carolina, gracias por acompañarnos una vez más. De Grupo INS siempre hemos tenido una respuesta asertiva, colaborativa, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, que también fue como un poquitito rápida la coordinación y la gestión, pero muchísimas gracias por sacar el tiempo y acompañarnos en la Semana de la Salud Mental 2024 del Consejo de Salud Ocupacional y, por supuesto, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por asistir, por hacer el espacio en sus agendas, ahí como rapidito, y venirse para esta transmisión en vivo. Iniciamos con un tema muy importante y que también en los últimos años ha tenido relevancia. Desgraciadamente, según las estadísticas que nosotros analizamos hace algunos meses atrás, con la información que nos brinda Grupo INS, las enfermedades mentales
siguen disparadas con más fuerza después de la pandemia. Y es algo que no hemos podido controlar de una forma eficiente, podríamos decir. Ustedes me corrigen, que son las expertas en el tema. Y siguen en aumento. La depresión, el estrés, la ansiedad. Y esto nos ha llevado a tener enfermedades crónicas no transmisibles que también están siendo detonantes en nuestra vida personal y en los ambientes de trabajo. Entonces tenemos ambientes de trabajo colapsados, empresas que lo que necesitan es producir, pero su recurso más importante está enfermo. Y debe de atenderse, pero debe de atenderse de la forma correcta. Entonces es donde entra en juego la salud mental, los factores psicosociales y esta dinámica que no logramos comprender. Tal vez, Stephanie, iniciamos con vos. Sí. ¿Qué pensás? Bueno, ¿cómo lo ves? Le cuento un poquitito. Vamos a ver. Ahora, usted decía hace unos años atrás, ¿verdad? O hace unos años empieza a hablar de esto. Yo recuerdo que cuando el tema de factores psicosociales empezó a llegar al INSS, ¿verdad? O al grupo INSS, estamos hablando de hace por lo menos unos 11, 12 años, ¿verdad? Cuando empezamos a recibir personas que vienen con alguna condición en su salud, ¿verdad? Ya sea física o mental, a raíz de este tema de factores psicosociales, ¿verdad? Entonces, siempre es un tema que va a ser muy importante, digamos, poder ir retomando con los años, ¿verdad? Porque obviamente todo va cambiando y se va modificando. Y a veces uno le llama la atención ver que 10 años después todavía se habla como si este tema estuviera llegando a nuestras empresas cuando desde hace mucho tiempo lo venimos gestionando. Entonces, los factores psicosociales, la teoría nos indica, ¿verdad?, que son todas aquellas condiciones que están mediando un ambiente de trabajo y que tienen que ver, ¿verdad?, con el tema, digamos, de, bueno, el tipo de trabajo que una persona tiene, la gratificación que reciba, ya sea económica o incluso en otro tipo de incentivos, ¿verdad? El tipo de trabajo, si le gusta o no le gusta al trabajador lo que está haciendo. ¿Qué pasa con esto? Que ese tipo de factores, ¿verdad?, en algún momento pueden volverse nocivos para la salud de un trabajador y es cuando empezamos a hablar de factores de riesgo psicosocial, ¿verdad? Que es donde ya son situaciones laborales que tienen el potencial de enfermar a un trabajador, ¿verdad? Entonces, de pronto pasa que ya el tipo de trabajo que yo realizo ya no me es tan gratificante, ¿verdad? Empieza a hacerse cansado, empieza a generarme una sobrecarga, de pronto ya no estoy en teletrabajo, ¿verdad? Y ahora tengo que volver a viajar de mi casa al trabajo y las presas, ¿verdad? Duro 2 horas para llegar a mi trabajo, sí, más terrible. 2 horas después, entonces recojo a mis hijos tarde. Y empieza todo esto a generar una sobrecarga, ¿verdad?, emocional en un trabajador y eso va a empezarse a evidenciar, ¿verdad?, también en la empresa. Y hay, obviamente, factores de un alto riesgo, ¿verdad?, a nivel laboral, que ya estamos hablando de los riesgos específicos, como un acoso laboral, como el acoso sexual, digamos, la sobrecarga de trabajo, ¿verdad?, que son como los factores o los al menos los riesgos con mayor estadísticas en reporte por parte de los patronos. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a generar, ¿verdad?, la investigación o el análisis de cómo ese riesgo, o sea, ya constituido como un riesgo, no el factor, sino el riesgo como tal, puede haber lesionado la salud mental de un trabajador. Recordemos que cuando el INSS atiende este tipo de casos, ¿verdad?, nosotros hablamos de atención de enfermedades mentales de tipo laboral, ¿verdad? No hablamos atención de riesgo psicosocial. O sea, no es esta persona sufrió acoso, ¿verdad? Entonces atendámosla porque simplemente sufrió acoso. No es, ok, analicemos cuál es el daño en la salud que esa situación generó, porque también nos vamos a topar con personas que tienen recursos emocionales, digamos, adecuados, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, o tienen esa reserva, ¿verdad?, emocional que les permite sobreponerse a eso y no necesariamente se van a enfermar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empezamos a hablar de ya enfermedades mentales que están relacionadas con el riesgo psicosocial,
¿verdad? Entonces, esa es la parte, digamos, de atención que nos corresponde a nosotros y ahí es donde entramos, ¿verdad? Con nuestro proceso de atención que tiene ya más de 11 años de estar funcionando, 13 años de estar funcionando a nivel de la red de servicios de salud. Y hoy en día, pues todavía sigue siendo un tema, a veces para algunos patronos, como si fuera nuevo, ¿verdad? Claro. Como el INSS está empezando a atender estos riesgos. No, tenemos muchos años de atenderlos y constantemente hemos estado tratando de adaptar un poco la gestión dentro del marco legal que se nos permite para poder atender este tipo de casos. Ok, yo quiero hacer aquí un momentito y dejarlo clarísimo. La responsabilidad en este tema es la enfermedad o el daño que se desprende sobre el riesgo psicosocial. No es que porque se dé el riesgo, entonces ya podemos recurrir a la atención del INSS. Tiene que haber un daño identificado y claro, de que se dio por un riesgo laboral. Eso es lo que nos estás diciendo. O sea, porque también mucha gente a veces lo que nos decía es del acoso laboral, ¿verdad? Ya yo me he sentido acosado y entonces, ya voy al INSS. Pero ¿cuál es el daño? Sí. ¿Cuál es la enfermedad? El INSS, su atención es hacia la enfermedad del trabajo, ¿verdad? Al menos en esa línea de atención. Vamos a ver, perdón, tal vez no en el INSS, ¿verdad? En su línea de atención de la parte clínica. Clínica. Okay. Propiamente en la red, ¿verdad? Lo que vamos a atender es esa parte. Claro. Habrá todo un tema, digamos, preventivo y demás que se puede abordar desde otras aristas. Claro, excelente. Sí. Listo. Ajá, Carolina, cuéntanos. Sí, perdón. Sí, adelante, sí quiero dejar algo bastante claro porque a veces se presta para confusión. Claro, por favor. ¿Verdad? Y es parte de lo que nosotros conversamos constantemente, tanto con el paciente como con el patrono. Es responsabilidad del patrono velar por la salud mental, en este caso, de su colaborador, ¿verdad? Cuando se presenta un riesgo que se nos puede presentar en cualquier momento, es válido, pero tenemos que hacer una investigación propia de ese riesgo como tal. ¿Para qué? Para poderlo referir. ¿Por qué? Porque tengo que dejar claro que el instituto lo que va a atender es la enfermedad mental como tal, ¿verdad? No el riesgo. El riesgo lo va a atender el patrono, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Ajá. Suena confuso de repente. Pero no. Pero es importante aclararlo porque ahora, como decía la compañera, vamos a ver las distancias, ¿verdad? Entonces estaba en teletrabajo y de repente ahora me tengo que trasladar y eso me está generando estrés porque estoy llegando a mi casa tarde, porque tengo que hacer tareas con los chicos y demás. Me puedo sentir ansiosa, eso me puede desgastar, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde le corresponde, ¿verdad? La dinámica al patrono, al colaborador, ¿verdad? Y a la institución para valorar esa parte de enfermedad mental. Claro. Tenemos que hacer un abordaje completo de la situación, una investigación completa de la situación que se nos está presentando en el colaborador para poder tener todos los elementos necesarios y de esta manera entonces sí poder con toda la descripción, ¿verdad?, de hechos, de sintomatologías y demás, referir. Es muy importante, Carolina, lo que nos comentas, porque vieras que ahora, en la Semana del Bienestar que acabamos de pasar nosotros y acabamos de celebrar, hablamos sobre movilidad sostenible. Y precisamente el experto que vino habla sobre estos temas, el tiempo colapsado en las presas y lo que esto está generando en la salud de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, el viernes, yo no sé si ustedes supieron, pero se duró casi 4 horas para poder ingresar a Cartago. Era una locura, ¿verdad? Tenía amigos que me decían, Eirol, vamos aquí, empresa, una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y yo, gente, pero no han llegado. No, no hemos llegado. Y el colapso que eso generó, ¿por qué? Porque ya tenemos otras obligaciones cuando salimos de nuestro trabajo para atender con nuestra familia, en nuestros hogares o nuestra vida personal. Y él lo que nos decía, Carolina, era claramente que ya debemos de ir identificando hasta las distancias en las que nos ubicamos de nuestros trabajos e ir buscando alternativas, teletrabajo o si alquilamos casa, bueno, pues entonces decidir alquilar una casa más cerca o cambiar los horarios, gestionar con el patrono. Bueno, vea, es que si yo vengo aquí a las 8 de la mañana, completamente me como toda la presa,
puedo entrar a las 7, puedo entrar a las 6:30, salgo más temprano, me evito la presa de la mañana, salgo más temprano, me evito la presa de la tarde. Y vamos haciendo como este acople en nuestra vida cotidiana, que no tiene nada que ver con una responsabilidad del patrono, porque también es nuestra responsabilidad, y tampoco, pues, por supuesto, con una enfermedad que se pueda derivar. El tema de factores psicosociales, de hecho, en muchos otros países se ha tratado desde la prevención, no desde la enfermedad, ¿verdad? Okay, y ese es tal vez el desfase que nosotros llevamos eso, como país. Claro, claro. Entonces, ese tema, por ejemplo, es un tema que se interviene muchísimo, el tema, por ejemplo, del traslado de los funcionarios en temas de gestión del riesgo psicosocial, ¿verdad? Entonces, evidentemente uno no va a decir que la persona no puede enfermarse por eso, ¿verdad? Que una persona no puede estar estresada, como decía Caro. El tema es, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad del patrono, ¿verdad? En la gestión de ese riesgo. O incluso eso que vos decías ahora, ¿verdad? También el tema, por ejemplo, de ponernos a pensar nosotros, ¿verdad? Desde nuestra posición como trabajadores, bueno, ¿qué tanto estoy realmente disfrutando de mi trabajo, ¿verdad? ¿Qué tanto, por ejemplo, me gusta lo que estoy haciendo? Y si no, bueno, ¿qué decisiones tengo que tomar? Yo recuerdo hace unos días, ¿verdad? Que llegaba, y no voy a hablar de nombres ni de nada jamás, pero por ejemplo, hay una empresa que ha cambiado su sistema operativo, ¿verdad? Hace poco. Y entonces empezamos a recibir muchísimos casos de personas que han estado muy frustradas por el cambio que se hizo en el sistema, ¿verdad? Porque ellos consideran que es un sistema más lento, que se queda pegado, que se me sale el usuario cada rato, el sistema, ¿verdad? Y uno decía, fue pucha, que yo puedo entender, ¿verdad? Esa parte, pero bueno, hay una gestión, ¿verdad? Que le corresponde al patrono tomar acción sobre eso. También, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de la insatisfacción que han tenido muchos funcionarios con respecto al tipo de funciones que realizan. De pronto hay personas contratadas para un puesto específico, como por ejemplo atención al cliente, ¿verdad? Pero entonces el atender clientes me genera estrés, ¿verdad? También, porque los clientes son malcriados, porque la gente parece que no entiende cuando yo le explico. Entonces, ahí también, ¿verdad? Uno tiene que entrar a gestionar ese tipo de factores de otra forma, porque pueden convertirse en factores de riesgo para un trabajador. Por eso es que el tema de factores psicosociales también, para mí es muy importante centrarlo desde esta perspectiva, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros estamos en el lado donde atendemos ya a una persona que ha estado afectada por su trabajo, la gestión preventiva de este tipo de riesgos, ¿verdad? Mucho más ahorita que estamos hablando en el marco de la salud mental, es fundamental en un patrón. Y reconocerlo, Stephanie, no sé si estoy equivocado, pero si yo no soy bueno atendiendo clientes, entonces mejor no me pongo a atender clientes y tal vez soy bueno en la parte de control, de gestión, ¿verdad? Porque esa es también la otra parte que el individuo o la persona trabajadora debe identificar. Pues no somos buenos en todo, ¿verdad? De ahí, si a mí atender clientes me altera, ¿verdad? O estoy expuesto a violencia externa en el trabajo. Por ejemplo, como le está pasando ahora a las vendedoras o a los vendedores de las tiendas, hemos visto mucho por redes sociales lo que está sucediendo. Mejor no me expongo. O trabajar en un supermercado por un tema de seguridad y desgraciadamente todos los robos que están sucediendo y el riesgo y el estrés y la presión y la ansiedad que eso nos... Tal vez identificar bien nuestro ámbito de trabajo es esa parte preventiva de la que nos hablas, que es totalmente válida, para verte, bueno, no, mejor aquí no me pongo el riesgo porque me va a perjudicar a mí, mi salud, ¿verdad? Correcto. Excelente. Carolina, ¿sí vas a comentar algo más? No, no, es importante lo que usted acaba de mencionar y yo creo que muchas a veces de las situaciones que se presentan a nivel laboral es incluso hasta por ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Yo firmo un contrato laboral donde mi puesto es X, pero no estoy con las habilidades o estoy preparado para enfrentar ese tipo de puesto. Obviamente me va a generar muchísimo estrés, muchísima angustia, muchísima ansiedad y eso me va a empezar a generar un desgaste. Hasta eso tenemos que revisarnos nosotros porque no podemos achacar la responsabilidad también solamente al patrono o a quienes están a mi alrededor. Es también mi posición, ¿verdad? Claro. Y es parte precisamente también de lo que mencionaba Stephanie, de la parte de prevención, incluso en las empresas, ¿verdad? Ya tenemos muchísimos mensajes en el Zoom y en el Facebook. Nos dice, bueno, muchísimas gracias por el tema.
desconocíamos realmente el tema a ese detalle, uh-huh. muy importante, que era lo que conversábamos ahora, ¿verdad? Uh-huh. Mucho es por sí. desconocimiento, aquí está evidenciado. Nos dicen, en realidad, Juan Delgado nos dice, en realidad ellos lo llevan atendiendo, sin embargo, no lo comunican abiertamente. Bueno, pues realmente, tal vez no es que abiertamente no lo haga Grupo INS, nosotros tenemos conocimiento de que han hecho sus esfuerzos, pero Juan Delgado, para eso son estos espacios, para eso los hemos traído hoy, gestionamos con la red de salud, les pedimos la disponibilidad para ver si podían estar hoy con nosotros en esta transmisión en vivo, pues para hablarles a ustedes de estos temas, tal vez de una forma más clara, de una forma más transparente, orgánica, sencilla, como lo comentábamos uh-huh. ahora, uh-huh. donde las compañeras nos puedan explicar y entonces les podamos hacer preguntas y lo podamos tener de una forma más clara. Recordarle también que mañana, si Dios quiere, va a estar esta grabación en nuestro canal de YouTube, donde usted la puede volver a utilizar y si le quedó alguna duda, entonces ahí tal vez la podamos aclarar y si no, pues ahora tal vez las compañeras nos puedan hablar sobre algún contacto donde pueda recurrir para saber la forma correcta de cómo llevar el proceso. Nos dice Sandra, no entendí lo del riesgo y lo de la enfermedad. ¿Cómo es intangible? ¿Podrían darnos un ejemplo? Claro, riesgo, vamos a ver, puede ser, el riesgo puede ser, por ejemplo, hablemos de hostigamiento laboral, que es uno de los riesgos, ¿verdad?, que digamos que el simple hecho del término nos da mucha información claro. de qué puede representar. Uh-huh. El riesgo puede estar, pero no necesariamente va a enfermar a una persona. O sea, no toda persona que está expuesta a una situación de hostigamiento laboral va a tener una secuela emocional o una secuela a nivel de salud. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y ahí es donde hablamos de qué es una enfermedad laboral, okay. ¿verdad? O sea, el acoso laboral no es un diagnóstico clínico. El acoso laboral es una condición... un riesgo psicosocial, ¿verdad? Okay. Pero no representa un diagnóstico clínico. De uh-huh. hecho, uno se topa muchísimo, por ejemplo, referencias médicas, ¿verdad? Donde se dice, se describe la situación del trabajador y se pone diagnóstico, acoso laboral. En realidad no es un diagnóstico clínico. Entonces, ahí es donde, esa es la diferencia que radica, ¿verdad? Que no toda persona que ha estado expuesta a un riesgo psicosocial va a generar una enfermedad mental. Claro, ok, entonces ahí tal vez Estefanía, importante con este ejemplo es que evidenciemos y que tengamos claro sí. qué es el riesgo y qué es la enfermedad para poderlo identificar. Sí, de hecho, bueno, el riesgo, por eso les decía, vamos a ver, pues yo pues, vamos a ver, sobrecarga laboral también, ¿verdad? Okay, una uh-huh. persona que está expuesta a sobrecarga puede tener sí o no manifestaciones emocionales o físicas vale. de esa situación. Claro. Entonces, por ejemplo, puede empezar con síntomas depresivos, puede empezar con una alteración del sueño, ¿verdad? Puede empezar con cuestiones ansiosas, entonces empiezan a tener ataques de pánico cada vez que tienen que ir al trabajo porque saben la situación de sobrecarga a la que están expuestos. Okay. Entonces, una persona que tiene esa manifestación sintomática, podríamos hablar de que si hay una afectación en su salud emocional, ¿verdad? Okay. En su estado de salud en general, ¿verdad? Okay. Integral, y que podría estar asociada a ese factor de riesgo al que está expuesto, okay. ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, ok, ¿qué atendemos nosotros? Esa situación, ¿verdad? Okay. Esos síntomas que están ahí y que requieren de atención, justamente lo que usted decía al iniciar esta transmisión, ¿verdad? Porque una persona que tiene un proceso psicoterapéutico, que tiene atención, por ejemplo, psiquiátrica, que puede empezar a controlar sus síntomas, de, por ejemplo, con alguna medicación si se requiere, claro. podría... superar esa situación emocional y reincorporarse de una manera totalmente funcional a su trabajo, ¿verdad? Y continuar su vida laboral. Entonces, esa es la diferencia, porque el riesgo como tal no va a representar una enfermedad, ¿verdad? No, porque no hay una correlación entre el diagnóstico, o sea, no, es verdad que toda persona con acoso laboral va a tener una enfermedad de trabajo, o toda persona en sobrecarga va a tener una enfermedad. Yo sí quisiera como que quede clarísimo, los factores psicosociales van a ser todas las características y condiciones del trabajo donde estamos, ¿verdad? Cualquiera, las condiciones y las características que me dé a mí el lugar de mi trabajo. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Que de repente yo tenía a cargo dos personas y se fue una compañera
Y entonces las personas que estaban a cargo de esa compañera ahora me tocan a mí, empiezo a ver, en lugar de 2 expedientes, empiezo a ver 10 expedientes, empieza a haber una sobrecarga laboral y eso empieza a afectarme a mí en mi salud y en mi día a día, claro. ¿Verdad? Y yo eso lo empiezo a reportar. Ahí hay un factor de riesgo que me puede enfermar, okay. ¿Verdad? Y ahí pasamos al otro nivel que puede desarrollar una enfermedad mental laboral. Ok, uh-huh. Excelente. Bueno, continuamos con las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, nos dice Sandra, por la explicación. Después Evelyn nos dice, ¿podría pasar esta grabación al correo? Evelyn, más bien le invitamos a que visite nuestro canal de YouTube, donde lo va a poder descargar a partir del día de mañana. Ahí va a estar este material y hay otro montón de materiales que estamos completamente seguros que le pueden servir. Pero más bien le invitamos a que visite nuestro canal de YouTube. Juan Delgado nos sigue diciendo, el tema de factores psicosociales está en desarrollo en las organizaciones y creo que ese es el gran reto en este momento en las organizaciones y efectivamente, ¿verdad? Creo que, no sé si para adelantarnos a un claro, tema, no adelante. Sé si me voy a adelantar, pero no sé si la gente tenía la duda. Pero vamos a ver, de hecho, al estar en desarrollo, muchas veces por eso cuando una empresa, ¿verdad? O un patrono uh-huh. tiene una situación de este tipo, este uh-huh. empieza a veces, por decirlo palabras populares, claro, como a entrar en un colapso. Claro, claro. Porque entonces no sabe qué hacer, claro. ¿Verdad? Le vino el trabajador con esa referencia donde claro. dice, estoy enfermo, ¿verdad? Claro. Tal vez no atendieron en otro centro claro. Médico y se le indica, ¿verdad? Esto es del INS, usted tiene que ir a su trabajo. A veces el proceso de atención de enfermedades laborales, no solamente enfermedades laborales por riesgo psicosocial, sino enfermedades laborales en general, uh-huh. ¿verdad? Tiene ciertos formularios que hay que llenar, claro. porque lo que decía Caro ahora, la investigación del riesgo es competencia del patrón, ¿de okay. acuerdo? Uh-huh. O sea, yo no puedo ir a ver si Errol fue acosado en su trabajo, claro. yo no puedo tampoco poder decir si usted está sobrecargado a nivel laboral, uh-huh. porque yo no tengo por qué conocer sus condiciones laborales, uh-huh. Perdón, quien conoce sus condiciones laborales y quien conoce si le dieron más trabajo, si le claro. dieron más personal que atender, uh-huh. ¿verdad? Si le dieron, o si usted estuvo expuesto a una situación de hostigamiento laboral, es su patrono. Esa claro. es la obligación que tenemos para poder utilizar una póliza que okay. tenemos, digamos, para atender a nuestros trabajadores, okay. ¿verdad? Eso pasa en cualquier tipo de enfermedad laboral, uh-huh. ¿verdad? Si a mí me duele, si yo trabajo, no sé, en una bananera, ¿verdad? Y trabajo como empacadora y de pronto llego y le digo a mi patrono, mire, es que a mí me empezó a doler el hombro, ¿verdad? Porque por el tipo de trabajo que yo realizo, no estamos hablando de un accidente, estamos claros, no es que yo me caí y me golpeé el hombro, no, es por mi movimiento repetitivo, ¿verdad? Me puede doler el hombro, lo que fuera. Entonces, cuando el INS pide, cuando yo lleno un aviso de accidente de enfermedad laboral, yo tengo que explicar, por ejemplo, qué tipo de función realiza ese trabajador, por qué Stephanie le duele el hombro, qué es los movimientos que hace todos los días, ¿verdad? Desde cuándo está trabajando en ese puesto de trabajo, porque obviamente hay una correlación que el médico cuando lo atiende va a hacer. Por ejemplo, ¿me podría doler el hombro si yo tengo 2 días de estar trabajando en la planta bananera, haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? O habría, me puedo doler el hombro, estamos claros. Hay una relación en que mi trabajo me generó ese dolor. Bueno, es lo que hay que investigar, ¿verdad? Okay. Entonces, esa parte aplica también para el tema de factores psicosociales, okay. ¿verdad? O sea, por eso a veces los formularios, que hay un formulario específico que es para enfermedad laboral de índole psicosocial, puede sonar un poco engorroso para el trabajador, para claro. el patrono a la hora de llenarlo, pero es necesario para poder establecer una relación de causalidad entre el riesgo psicosocial que se reporta y los síntomas que tiene el trabajador que tenemos enfrente. Ok. ¿Cómo se llama el que nos está consultando? Juan Diego. Juan Diego, pero yo sí quiero decirle que estamos haciendo esfuerzos importantes claro. Para tener acercamientos con los patronos, para poder capacitarlos y si no también para que los patronos se acerquen a nosotros a solicitar la capacitación. Okay. Hay un esfuerzo importante ahorita en la construcción de toda la dinámica, ¿verdad? Para poder llevar más información, porque para nosotros es sumamente importante okay. también que el patrono esté, vamos a ver, con esta transmisión del conocimiento, de lo que está haciendo el INS, de cómo lo hace y demás. Es importantísimo, estamos haciendo un gran
esfuerzo para poder estar atentas a las consultas y a las capacitaciones que nos están pidiendo la parte patronal. ¿Para cuándo, Carolina, creen que van a tener esta posibilidad lista? Bueno, nosotros ya damos capacitaciones a los patronos, al cliente corporativo que nos ha solicitado las capacitaciones. Entre todo, ahorita lo que estamos realizando, sacamos el tiempo para poder realizar este tipo de capacitaciones que sin duda sabemos que es sumamente importante y de gran beneficio para tanto para el patrono como para nosotros, sí, ¿verdad? Pues, y además, lo que decíamos ahora, desde hace 10 años nosotros estamos en esto, ¿verdad? Yo recuerdo hace, no sé, esos 10 años que estoy hablando, donde muchos patronos se apersonaron a las capacitaciones que se dieron de factores psicosociales en los centros médicos regionales del INSS, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí debe haber conectado algún viejillo, ¿verdad?, que esté desde hace años en esto, y recuerde que ese tipo de capacitaciones se daban también desde hace, desde hace algún tiempo, pero bueno, uno comprende que para mucha gente sea un tema novedoso. Claro, claro que sí. Nos dice también otro usuario, ¿hay algún modelo a seguir para realizar la investigación de la enfermedad por riesgo psicosocial? Esto es importantísimo. Y yo voy a ser clara, y yo creo que quienes me han escuchado cuando vamos a dar charlas a las empresas, ¿verdad? Siempre he dicho que para el patrono es sumamente beneficioso el tener protocolos. Si nosotros tenemos protocolos institucionales para el abordaje de este tipo de situaciones, de factores de riesgo, de enfermedades mentales y demás, vamos a tener un manejo muy bueno de nuestros colaboradores y la referencia se nos va a hacer mucho más fácil. Por ejemplo, es muy común que nos lleguen muchísimos casos para perturbar por acoso laboral. Como lo decía la compañera, nosotros no hacemos investigaciones dentro del centro de trabajo de acoso laboral. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pedirle al patrono nuevamente que haga la investigación. ¿Qué le recomendamos? Que tengan un protocolo ante un acoso laboral. Y el procedimiento les va a permitir a ellos hacer todo el proceso administrativo y enviarnos al colaborador con ese proceso y esa determinación o el resultado de ese proceso administrativo. Carolina, pero ese protocolo no lo tiene que hacer el INSS. No lo hace el INSS, lo hace el patrono. El patrono, correcto. Exactamente. Es responsabilidad del patrono. Claro. Además, esos procedimientos, esos protocolos también tienen que tener, ¿verdad?, todo el marco legal que corresponde. Hay, por ejemplo, para hostigamiento sexual, ¿verdad?, en el empleo de la docencia hay una ley específica a la cual todo protocolo institucional también tiene que tomar referencia. Ampliando un poco eso que decía Caro, digamos, en el marco preventivo de factores psicosociales, sí hay algunos instrumentos específicos para poder evaluar la, la afectación. La causalidad entre enfermedades. No la causalidad, digamos, más bien como es como se manejan desde la parte preventiva, es más bien para identificar el riesgo, el posible, el posible potencial de riesgo que existe, ¿verdad? Entonces, de hecho, son como cuestionarios que, de hecho, me parece que incluso desde la parte del Consejo de Salud Ocupacional en algún momento, ¿verdad?, los representantes de las diferentes instituciones que se tienen los han revisado, porque lo que va a hacer es una identificación general, ¿verdad? De hecho, se pasa mucho como en el marco preventivo, para poder identificar, mira, ok, en mi organización hay un riesgo inminente, por ejemplo, de temas de sobrecarga, ¿verdad? O hay un riesgo inminente de temas, por ejemplo, como este tipo de que los trabajadores tienen que trasladarse demasiado de su casa al trabajo, ¿verdad? Un 60% dura tantas horas desplazándose. Y entonces, esa gestión les permite ir tomando acciones, por ejemplo, días de teletrabajo, cosas de este tipo, pero desde el marco preventivo. Ok. Tal vez ahí como para dejarlo claro, el hecho de, porque nos están preguntando, si la empresa no tiene protocolos, Carolina. Si la empresa no tiene protocolos, tiene que haber, vamos a ver, esta es una pregunta que nos hacen muchísimo, ¿verdad? Y qué dicha para aclararla. Tiene que haber una persona, ¿verdad? Ya sea de recursos humanos, de salud ocupacional, que investigue la situación. Okay. Reitero, el instituto no es que no va a querer recibir el caso, es que tiene que venir descrita la situación completa, como nos dice el artículo 214, donde dice que el patrono debe de enviar a su colaborador
con la descripción de los hechos claros, específicos y demás. Si no hay protocolos, tiene que haber una investigación que la institución tiene que hacer, claro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda ser su referencia, como cualquier accidente, y evidenciar la afectación de la persona. Porque si nos llega un paciente a nosotros y nos dice, va con referencia por acoso laboral, nada más. Claro. No podemos quedarnos ahí, ¿verdad? Aparte, yo sí creo que es un deber del patrono tener sus protocolos. Si no los tiene, pues tiene que tener personas que realicen el proceso de investigación. Ok, entonces tal vez como para retomar y dejarlo claro porque nos siguen el montón de claro, preguntas. Importante, el patrono debe de realizar un protocolo para atender. Claro, eso sería lo ideal. ¿Verdad? Y ese protocolo va a facilitar claro, a la hora de remitir el caso al IMSS en caso de que aplique, claro, ¿verdad? Y explicarle al IMSS qué fue lo que sucedió. Claro, si no y si tenemos, corresponde ajá, o no. Y corresponde o no, correcto. Exacto. Esa responsabilidad es en todo. Es que a veces la gente hace como la diferenciación en temas de factores, pero eso aplica en todo. Por ejemplo, okay, si a usted llega, no sé, su patrono me envió un aviso de accidente donde dice que usted se cayó en el trabajo y no me dice que se golpeó, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí, soy médico y soy ortopedista, y se me ocurre empezarlo a operar a usted de todo, ¿verdad? Claro. Y ya, y la rodilla y una cuestión. Y después el patrono consulta, mira, ¿por qué intervinieron, por ejemplo, la rodilla de Errol? Si es que más bien nosotros sabíamos que él se había caído hace mucho tiempo y esa rodilla ya le había quedado mal, ¿verdad? Y entonces uno no, vamos a ver, el patrono, entendamos esta parte, el patrono es el dueño de la póliza. Claro. Él es el que me debe decir qué puedo atender o qué necesita que se atienda de la situación que está pasando en su trabajo, ¿verdad? Entonces, si no nos da esa información, como yo sé, por ejemplo, que la depresión que tiene esta persona que yo tengo enfrente es por una situación de hostigamiento laboral, si el aviso de accidente, por ejemplo, es una descripción que hace el mismo trabajador, ¿verdad? Okay. Y nadie investigó. Además, también la responsabilidad que tengo como patrono de que si yo digo, estoy enviando a fulanito de tal, ¿verdad? Porque está siendo acosado laboralmente, bueno, que realice a lo interno de mi organización para que fulanito de tal ya no esté expuesto a ese factor de riesgo. Claro. Ahora, Errol, esto es una recomendación para el patrono, tener los protocolos y los procedimientos, ¿verdad? Lo que nosotros solamente pedimos es la descripción y la investigación, ¿verdad? Pero eso es importante tenerlo claro. Claro, le va a facilitar al patrono un proceso ante eventuales eventos que se puedan o que puedan surgir con sus colaboradores y la resolución va a ser mucho más fácil tanto para ellos como para el trámite institucional a nivel de la red de seguros. Okay, sí, súper importante. Es una recomendación, por supuesto, el desarrollo de protocolos, claro, pero lo importante de la recomendación de esta herramienta es que el patrono tenga claro que va a ser más fácil si usted tiene un protocolo y una estructura a empezar la claro, investigación desde cero, donde a veces no sabemos ni tan siquiera cómo empezar. Y también, pues dependiendo del tema, a veces es sensible, ¿verdad? Y también esa investigación puede llevar a empeorar, evidenciar o divulgar la situación que está pasando y puede desatar otro montón de cosas. Mientras que si tenemos un protocolo o un estándar donde ya sepamos cuáles son los pasos a seguir, pues cumplimos con eso y entonces sería más fácil para todos. Exacto. Y se puede hacer desde lo pequeñito hasta lo grande, ¿verdad? Okay. Porque a veces de pronto uno escucha protocolo y uno dice, bueno, pero eso lo tendrá una empresa, ¿verdad? Súper grande. Claro. Nosotros hemos tenido casos de personas que son empresas donde trabajan 2, 3 colaboradores, claro, ¿verdad? Y esas investigaciones, o sea, ese riesgo amparado, ¿verdad? Donde se dice, mire, se hizo, ¿verdad? Se consultó, se le preguntó al otro, ¿verdad? Aunque sean dos, aunque le tenga que preguntar al único compañero que tiene, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Desde cuándo esa persona está así? Y se dan ese tipo de descripciones, ¿verdad? De esa investigación que se hizo. O sea, no necesitamos, porque a veces se piensa que este tema de factores aplica solo para empresas grandes, no. ¿Verdad? O sea, no, aplica desde lo más pequeñito. Hemos claro, tenido, como le digo, trabajadores que lo que tienen es un compañero, claro, ¿verdad? O dos compañeros. Claro, y, es, claro, y es importante también anotar, porque en las capacitaciones a veces que se dan, una de las consultas es, bueno, ¿y qué pasa si a mí el patrono no me quiere enviar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Bueno,
precisamente específicamente, por ejemplo, con el acoso laboral, tenemos dos vías, ¿verdad? La administrativa o la judicial. Claro. Esas son las únicas dos vías que vamos a atender o que vamos a tener más bien uh-huh. para que posterior el instituto atienda su caso, uh-huh. ¿verdad? Y yo quiero dejar esto claro porque de repente a veces se cree, ah, es que no me quieren atender. Claro. Ah, yo hice una notita y usted fue al INS, pero el INS no la quiso atender. No, no es que no lo queramos atender, ¿verdad? Es que de igual forma nosotros tenemos protocolos, claro, claro. ¿verdad? Y eso nos lo dice el Código de Trabajo. Claro. El INS tiene que establecer sus normas claro. y sus protocolos. Y tenemos dos vías, ¿verdad? Siempre va a haber la administrativa, que claro. es la parte patronal, o la judicial. Claro, perfecto. Uh-huh. Ok, continuamos entonces. Aquí nos dice Laura, en caso de acoso sexual, ya ha abordado el riesgo por el patrono, pero si la funcionaria presenta ansiedad y depresión por esto, ¿qué se requiere para referir al INS? Bueno, igual, ¿verdad? Ya nos estaba hablando sobre este tema, la investigación que Totalmente. Se debe realizar, si no tenemos en caso el protocolo, Correcto. Y si no, pues el protocolo con el aviso de accidente Correcto. Y toda la descripción de los hechos con el máximo detalle posible. Claro. Correcto. ¿Verdad? Ok. Continuamos. Ustedes me corrigen si yo estoy equivocado, no, por favor. No. Adelante. Con toda confianza. ¿Cuál es la mejor práctica cuando la caja refiere al empleado al INS sin poder realizar la investigación de la materialización del riesgo? La caja no refiere al INS, la caja hace la recomendación de referir como un riesgo de trabajo, porque okay. la única referencia, o sea, nosotros no vamos a recibir, digamos, un trabajador solo con una referencia de la caja. Vuelvo al tema, ¿verdad? Yo sé que es un, como yo lo hablo en términos como muy coloquiales, claro, pero claro, tal vez la forma más fácil de entenderlo. Esa es la idea. El dueño de la póliza es el patrono, ¿de acuerdo? La caja no puede referir a un trabajador, al INS, porque quien gestiona la póliza es un patrono. Okay, y la Entonces, paga. La caja hace una contrarreferencia al INS uh-huh. como una recomendación. Okay. Y esa referencia yo se la presento a mi patrono y mi patrono, la práctica tal vez que uno considera desde la experiencia que tenemos más adecuada es, ok, analicemos todo eso que el médico de la caja nos está diciendo ahí y apliquemos nuestro protocolo o hagamos nuestra investigación sobre qué fue lo que se está describiendo ahí, ¿verdad? Es algo que yo pueda comprobar y pueda amparar como un riesgo que se dio en mi lugar de trabajo. Okay. ¿De acuerdo? Ahora, eso... cuando son colaboradores que son referidos de Ajá. la caja, como lo estaba explicando la compañera, pero entendí que era un colaborador sí. De la caja. Uh-huh. La caja ahorita creo que está implementando protocolos, uh-huh. ¿verdad? Todo patrono tiene que hacer su investigación, ¿verdad? Claro. Porque volvemos a lo mismo, si no vamos a tener que devolver a pedir la documentación necesaria para la atención del caso como se hace en cualquier caso. Okay. Ya la caja creo, si no me equivoco, ha estado implementando y ha estado trabajando en protocolos para la atención de este tipo de riesgos. Ok. Disenia Morales nos dice, buen día, ¿cómo debería de indicar en el formulario al llenarlo? Porque ya donde laboro ha sucedido varias veces, al decir que es por estrés, acoso o riesgo psicosocial, el jefe dice que no, que así no puede decir el formulario, porque es como aceptar que no está sucediendo. ¿Cómo hacer en estos bueno, casos? Bueno, Errol, le voy a decir algo importante. El Ajá. formulario no tiene que ser llenado por el colaborador, okay. debería de ser llenado por el patrono, que está atendiendo al colaborador, que está recopilando la descripción precisamente de lo que el colaborador le está diciendo, pero también lo está investigando, okay. ¿verdad? No puede ser una transcripción de lo que el colaborador me está diciendo a mí. Claro. Eso es importantísimo. Okay. Y posterior, como les indicaba anteriormente, tenemos dos vías, ¿verdad? La administrativa, que es la patronal, o la judicial. Claro. La posibilidad que tenemos para la atención de esos casos. Y es que claro. ella está en lo correcto, ¿verdad? Ajá. Cuando yo pongo que hay hostigamiento laboral en un aviso de accidente, estoy reconociendo un riesgo. Justamente eso es lo que hablamos nosotros de la investigación que se debe hacer. Uh-huh. Por eso creo que todo lo que decíamos, la recomendación del protocolo, es lo más adecuado. ¿Por qué?
porque también si yo, por ejemplo, y nos pasa muchísimo, ¿verdad? La gente de salud ocupacional o de recursos humanos que tienen que firmar estos avisos de accidente, claro. De pronto, claro, hay un temor al poner, mira, atendamos a fulanito, ¿verdad? Porque fue acosado laboralmente, ¿y qué pasa si yo no tengo un respaldo, ¿verdad? De que eso es realmente pasó, uh-huh. Porque siempre en una situación uh-huh. de hostigamiento, recordemos que van a haber dos partes, ¿verdad? Sí. La persona que, la víctima y el victimario. Claro. O sea, hay una persona que también, si no hay una investigación correspondiente, podría eso uh-huh. eventualmente tomarlo para defenderse, ¿verdad? En otras áreas o en claro. otras instancias. O hasta en vía judicial. Exacto. Claro. Entonces, sí es cierto, y ahí sí voy a ser muy enfática, que si yo pongo que hay hostigamiento laboral o hay sobrecarga laboral en un aviso de accidente, estoy reconociendo el riesgo como patrono. Okay. ¿De acuerdo? Okay, de ahí la importancia de que el patrono asuma su responsabilidad de investigar el hecho. Ok, excelente. Uh-huh. Lucía nos dice, lamentablemente muchos patronos son de la idea de tener a la persona en la oficina donde podrían darles teletrabajo y de esta forma ayudar a minimizar el riesgo psicosocial. Sí, Lucía, ¿verdad? O sea, es lo que hemos venido comentando también en esta mañana y lo que hemos venido hablando desde el Consejo de Salud Ocupacional sobre este tema de buscar alternativas para poder ayudar a la persona trabajadora a tener un poco mejor de calidad de vida, principalmente en traslados, claro. presas y toda la situación que vivimos constantemente. Dice, bueno, Juan Delgado nos sigue diciendo, qué rudo con este caso. Ok, Juan, claro, todos son complejos, supongo que no hay ningún caso sí. por sencillo, por la naturaleza, sí. ¿verdad?, de, sí. del tema, pero bueno, para eso tenemos a las compañeras aquí de la Red de Salud para que nos guíen y vean que el montón de información nos han dado. Dice Jesús, ¿qué instrumentos disponibles se tienen para el proceso de investigación que citan? ¿Qué profesionales deben de hacer esta investigación? Bueno, realmente el INSS no debe de tenerlo porque ya nos han hablado que no es competencia, uh-huh. pero ¿conocen de algún protocolo o el INSS da alguna recomendación o quién debería desarrollar este protocolo? ¿El encargado de recursos humanos? ¿El profesional en salud ocupacional? ¿Quién es el recomendable o es algo meramente a nivel interno de la empresa? La gestión es a lo interno de la empresa. Ahora, uh-huh. Cuando nosotros hemos dado capacitaciones, ¿verdad? Muchas veces es una de las solicitudes tal vez como de acompañamiento que se hacen, ¿verdad? Por parte de las empresas como de cómo entrarle a ese protocolo. Evidentemente no es que lo vayamos a ir a hacer, claro. ¿verdad? Pero sí... Creo que, bueno, primero, como recomendación, para mí lo fundamental en un tema como este es informarse sobre riesgo psicosocial, okay, ¿verdad? O sea, perfecto. Sobre factores psicosociales y riesgo psicosocial para entender por dónde entrar al tema. Ok, ¿de excelente. Acuerdo? Esa es la primera base. Esa es la base. Okay, o sea, esa es la base porque definitivamente generar un protocolo en esta línea sin conocer la teoría, sin conocer la parte, ¿verdad?, de cómo se gestiona, va a ser complejo. Claro. Entonces, ¿quién lo hace? Pues definitivamente debe, vamos a ver, las empresas o la experiencia que uno ha tenido con las diferentes empresas es que por lo general se ha hecho un equipo de trabajo, ¿verdad? Okay, con representantes de una comisión con representantes de varias de varios departamentos. Evidentemente, recursos humanos es parte de, ¿verdad? Porque es dentro de las empresas por lo general a quien le corresponde la gestión humana, ¿verdad? Uh-huh. De la parte de la empresa. El funcionario como tal. Y salud ocupacional, porque también está como metido en el tema de gestión, ¿verdad?, de todos los riesgos a nivel laboral. Entonces, por lo general, hay representantes de esos dos departamentos. Algunas empresas, que ya eso es, ¿verdad?, como le decía, de entender un poco el contexto en el que estamos, la empresa en el que estamos, pues algunas empresas tienen sus psicólogos o tienen personas expertas en salud ocupacional, en temas de riesgo psicosocial y entonces también las involucran, pero por lo general esa es como la línea, ¿verdad?, de atención. Es importante de repente agregar, nosotros no damos recomendaciones con respecto a pruebas, instrumentos de valoración, ni mucho menos. Claro. Sin embargo, sí es sumamente importante y ojalá se aplicara, ¿verdad?, estar evaluando los riesgos de la empresa, que la empresa se acuerpe de instrumentos de acuerdo a su población claro. trabajadora, uh-huh. ¿verdad?, para estar evaluando y darle la atención pertinente de sus trabajadores. Okay. Eso sería lo ideal.
pero no hacemos recomendación porque vamos a lo mismo. Tendríamos que empezar por valorar cuál es el tipo de población trabajadora, qué es las funciones que realiza, y eso no lo realiza el INSS. Okay. Y importante también dejar claro que cada empresa tiene una naturaleza diferente, claro, ¿verdad? Claro. También hasta dependiendo de la actividad económica en la que exactamente se desarrolla. De exactamente. Hecho, ahora que lo hablábamos, ¿verdad? Yo recuerdo que más bien en las últimas semanas, si no me equivoco, hemos visto que hay empresas que están volviendo a la presencialidad, ¿verdad? Uh-huh, claro. Porque dentro de lo que puedo leer, algunas de ellas han hecho algunos estudios, ¿verdad? De cómo por la población específica que tienen, han visto más bien mucha afectación en sus trabajadores por el tema del aislamiento en sus casas, ¿verdad? Ajá, y han correcto tomado como una medida más bien devolverlos un poco a la empresa para reintegrarlos, ¿verdad? Entonces, de pronto, lo que aplica para uno no aplica para los demás, ¿verdad? Exacto. Entonces, esos son ejemplos donde uno dice, por eso es que es muy importante que entendamos el contexto de nuestra organización, ¿verdad? ¿Qué tipo de población tenemos? ¿Verdad? ¿Cómo? La dinámica. La dinámica, ¿qué le funciona más a los trabajadores que yo tengo por el tipo de gestión que hacen, ¿verdad? Porque es un ejemplo de que a veces, ¿verdad? Bajo una misma línea de temática en la parte laboral, podemos ver posiciones totalmente diferentes. Claro que sí. Tenemos un material que queremos compartirles en esta mañana, ahora que Carolina y Stephanie nos hablaban sobre la importancia de conocer los factores psicosociales y, por supuesto, el abordaje de salud mental. Les compartimos este material y ya estamos de regreso con ustedes atendiendo las consultas que nos están realizando a través de la plataforma Zoom o del Facebook del Consejo de Salud Ocupacional. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí con el montón de consultas que nos tienen a través del Zoom y de las redes sociales. Nos dicen, vamos a ver, continuamos, aquí nos hablan, nos dice, las enfermedades generadas por un riesgo psicosocial solo pueden enviarse al INSS por parte de un médico. No. No. Okay. No. Uh-huh. Vamos a ver, toda referencia o todo aviso de accidente es enviado más bien por su patrón o puede ser enviado por la persona encargada de recursos humanos, uh-huh, de salud ocupacional. Okay. Puede ser enviada por cualquier persona del ente patronal siempre y cuando cumpla con la documentación. Con la documentación. Uh-huh. Evelyn nos dice, ¿cómo identifica a un patrono que el trabajador tiene una enfermedad por un riesgo psicosocial? El patrono no necesariamente tiene que reconocer la enfermedad, ¿verdad? Okay. El patrono a veces lo que puede conocer son los síntomas. Okay. Volvemos al tema de mi hombro, ¿verdad? Okay. Que les ponía ahora. Uh-huh. El patrono no sabe si yo tengo una, ¿verdad? Tengo una patología en mi hombro, está quebrada, lo que sea. Sí. Lo que él puede saber es que yo trabajo en eso y mi hombro me está doliendo. Okay. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos en temas de factores psicosociales? Bueno, estuvo expuesto a una situación de hostigamiento laboral y me reporta que está con problemas de dormir, que está ansioso, que está con una que están
teniendo ataques de pánico, ¿verdad? Eso es lo que él puede saber y eso es lo que se reporta en el aviso de accidente. Okay. El patrono lo que tiene que gestionar es la investigación del riesgo, okay, no la investigación de la enfermedad, eso nos toca a nosotros. Excelente, muy okay, bien. Sigifredo nos dice, también ser contratado para un puesto y termina llevando recargos de puestos donde se atrasan con todo el proceso de nombrar a la persona en ese puesto, donde duran tiempo, un año o más, y la persona llevando ese recargo cumpliendo con los dos puestos. Bueno, ¿verdad? Pasa muchísimo hoy en día. Lucía nos dice, en la valoración de riesgo psicosocial también debe de intervenir el médico de la empresa, ya que ellos son a los que la persona trabajadora acude primero para expresar el malestar. Bueno, ya Carolina nos dijo... Y es un insumo. Ok, es un insumo. Puede ayudarnos. Perfecto. ¿Verdad? Pero si no hay médico de empresa, no nada pasa. Nada. Con uh-huh, la investigación correcto, que tenemos que realizar, logramos identificar uh-huh, la situación. Correcto. No identificamos ni el riesgo ni la enfermedad. La enfermedad le corresponde a ustedes y el riesgo lo debe tener identificado la empresa. Exacto. Correcto. Cierto. Vean, muchachas, yo soy buen alumno. ¿Ah? Muy bien. Carla Valenciano nos dice, es importante un análisis del entorno social del colaborador para poder llegar a un análisis integral de la situación y poder determinar si realmente es de origen laboral. Muy buena pregunta, Carla. Claro. De hecho, ese es el tema, digamos, de la investigación que se hace okay, a lo interno, ¿verdad? De la atención que uno hace con un trabajador, establecer si ya la patología que estamos viendo, ¿verdad? Claro. O los síntomas que estamos viendo pueden correlacionarse con la situación laboral y qué otros factores externos podrían estar mediando, ¿verdad? También en esa situación. Evidentemente, cuando atendemos la situación como enfermedad de trabajo, atendemos hasta donde la situación de la enfermedad tenga relación con el trabajo uh-huh, y pues ya lo que quede o la parte más residual del paciente, pues también se atiende ya en los medios correspondientes, ¿verdad? Okay. Hay algo que yo siempre le explico a la gente en esto y es que evidentemente no todos los trabajadores que nosotros tenemos en nuestra institución son personas sanas, claro, ¿verdad? Sanas uh-huh, en el sentido de que no padecen, digamos, ninguna enfermedad, no han tenido ningún trastorno depresivo, no han tenido ningún trastorno ansioso. La condición laboral podría exacerbar su base, su trastorno o su alteración base, uh-huh, ¿verdad? Okay. Su afectación emocional base. Uh-huh. Entonces, eso no es una exclusión de un riesgo, okay, ¿de acuerdo? O sea, no es, ok, fulanito, y pasa muchísimo, lo hemos escuchado, ¿verdad? Es que fulanito dice que lo acosan porque es que él tiene un trastorno bipolar, ¿verdad? Uh-huh. O tiene un trastorno de la conducta de afectivo. Y entonces esa es la, ¿verdad? Como la justificación de por qué él se siente tan mal, porque uh-huh, no, vamos a ver, todo eso puede ser cierto, ¿verdad? Y puede ser que hayan situaciones de personalidad que exacerban todavía más el impacto que tiene en su salud la situación laboral que está viviendo. Okay. Pero eso no excluye el que entonces no se puede mandar o no hay o no se puede establecer una correlación, se puede hacer y ahí se delimita, bueno, okay, ya abordamos lo de la parte laboral. Y si la parte ya clínica se va viendo que la persona resuelve la parte laboral, pero continúa asintomática, pues se hacen ya las referencias para que continúe claro, su atención como corresponde en otras instancias. En la vía que corresponde. Claro. Listo, excelente. Katherine nos felicita. Les agradece mucho el espacio para visualizar el tema. Realmente le agradecemos mucho al Instituto Nacional de Seguros y a la Red de Servicios del INSS porque... Este espacio es súper enriquecedor. Ustedes no se imaginan cómo tengo este celular. Tenemos un montón de personas conectadas a través del Zoom y a través del Facebook y precisamente lo hacemos para ustedes. El Instituto Nacional de Seguros, el Consejo de Salud Ocupacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vela por generar entornos de trabajo seguros y saludables. Y por eso desarrollamos este espacio donde un grupo de expertas, como ustedes pueden ver, nos vienen y nos aclaran las dudas de cómo es el abordaje correcto ante... la atención en el INS a través de la póliza que paga el patrón, nos dice Stephanie. Andrea nos dice, en el caso del MEP, ¿cómo procesan este tipo de riesgos? Ya que el jefe inmediato no puede determinar si a una persona se le materializó el riesgo latente. Bueno, nos han hablado que cada institución y que cada empresa tiene su propia naturaleza y bueno, pues sabemos que el MEP
es la empresa más grande del país, ¿verdad? Correcto. Y que también enfrentan una situación compleja por la naturaleza de sus funciones. Claro. Hay de todo, ¿verdad? Los niños, los adolescentes, los papás, uh-huh, y pues ya la dificultad misma de la estructura del ministerio. Sí. Pero a nivel de MEP, ¿tenemos alguna recomendación puntual que podamos hacer? El MEP, en realidad, digamos, hemos atendido muchísimos casos de ellos, ¿verdad? Y por lo general el llenado del formulario o la investigación se ha hecho por parte de la dirección. Uh-huh. Y cuando hay algún director, ¿verdad?, uh-huh, de algún centro educativo implicado en una situación, por ejemplo, de hostigamiento laboral, pues entonces la persona ha acudido a la parte regional, ¿verdad?, o incluso digamos, se ha solicitado el llenado o la investigación a lo que es recursos humanos o salud ocupacional del ministerio específicamente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, C. Vargas me dice, Eirol, ¿el CCO puede brindar alguna guía o contacto para saber cómo abordar un caso? Bueno, quiero comentarles que el día de mañana vamos a tener a Nuri Sánchez hablando sobre acoso laboral. Y próximamente el Consejo de Salud Ocupacional les brindará a través de nuestra próxima herramienta que estamos a punto de divulgar y dar a conocer. Tendremos un entorno virtual de aprendizaje donde muy probablemente desarrollaremos un curso sobre acoso laboral para todo el sector privado. Ya tenemos los esfuerzos realizados en conjunto con el INAH y el Ministerio de Trabajo a través de una directriz presidencial para abordarlo a nivel de gobierno. Así que próximamente les vamos a estar compartiendo este material y los invitamos desde ya a que nos acompañen mañana en la charla con Nuri Sánchez, que nos va a hablar sobre este tema de acoso laboral, cómo identificarlo. Y también vendremos con un material sobre acoso sexual. ¿Usted quiere más información sobre este tema? Visite nuestra página web. En la pestaña de factores psicosociales tenemos un montón de afiches con recomendaciones que usted puede descargar y puede utilizar en su entorno de trabajo para empezarlo a divulgar y hablar del tema de una forma libre, sin estigmas, sin prejuicios, donde podamos identificar nuestras afectaciones y de esta forma podamos tener el material que necesitamos para enfrentar los diferentes tipos de acoso. Me está diciendo la producción que es el jueves. Sí, perdón, muchísimas gracias. Perdón, el día jueves es que estará Nuri hablando con nosotros sobre este tema. Bueno, nos dice también Ana, ¿quiénes componen la red de salud del INSS? Hablando de la parte del equipo de factores psicosociales. Creo que sí, nada más esa es la consulta. Para poder explicarles, nosotros contamos con un médico que hace el primer filtro en la aceptación del caso. Hay dos psiquiatras, hay un psicólogo, una uh-huh, psicóloga, que en este momento Stephanie es la que está formando parte del equipo. Uh-huh. Quienes valoran los casos incluso de forma multidisciplinaria. Ok, muchísimas gracias. Nos dice J. Calvo C., yo llegué con neuralgia facial de emergencia, se me dio en el trabajo y la doctora del INSS dijo que eso no lo veía como riesgo laboral, me mandó con referencia a la caja. No sé si se era una secuela, digamos, de una situación de estrés, si okay, a eso es a lo que bien. Se refiere, okay. Pero he tenido varios pacientes, de hecho recientes, que por eso los recuerdo, como los tengo muy como a la mano, que han llegado con una neuralgia y uh-huh, han sido parte de la atención. Vamos a ver, en este tema a veces ese tipo de casos es complejo, claro, contestarlos por porque no conoce uno el contexto, uh-huh, ¿verdad? Cómo estuvo cómo llenó el aviso de accidente, qué consideró el médico que lo atendió en el momento y demás. Okay. Pero bueno, si mi recomendación, si se trataba de un tema de factores, claro, psicosociales y demás, conociendo ahora un poco el protocolo de lo que hemos hablado, claro, pues podríamos valorar nuevamente el que él lleve el aviso de accidente tal como corresponde y que se haga una correlación con eso de la neuralgia. Excelente. Bárbara Baquedano nos dice, en este caso, ¿cuándo es que se debe de enviar a un colaborador al INSS? Bueno, ya nos han hablado un poco de eso. No identificamos la enfermedad le corresponde al INSS identificarla, si es que se está dando.
lo que le corresponde a la persona empleadora es realizar la investigación con el máximo detalle posible para generar todo el insumo para que ustedes puedan. Sí, es importante solo contemplar también el tiempo de exposición, ¿verdad? Claro. Eso es un punto clave para el patrono, ¿verdad? El tiempo de exposición al que se ha visto expuesto el colaborador a ese riesgo y que puede estar desencadenando la sintomatología. Ok. Ahí quería aclarar algo. No, nosotros hacemos la investigación de la enfermedad siempre y cuando haya una manifestación sintomática del patrono, okay, ¿verdad? Muy bien. O sea, no es que todo, por ejemplo, no es que yo si soy patrono y hago una investigación de si Errol estuvo expuesto a acoso laboral y la investigación sale a favor de Errol, ¿verdad? Claro. Entonces yo de una vez lo mando al INSS y nunca me ha dicho que está afectado emocionalmente, claro, ¿verdad? Eso sí es importante porque vamos a ver, algunos casos que recibimos, ¿verdad? El trabajador llega y uno le dice, bueno, mira, contame cómo te estás sintiendo, qué es lo que está pasando. No, mire, doctora, yo estoy súper bien. Lo que pasa es que yo vengo aquí, ¿verdad? Porque di, eso es parte de mi expediente, ¿verdad? Y a mí a nivel judicial me sirve muchísimo di, estar viniendo al INSS. No, okay. Okay. Entonces, esa parte, si bien es cierto, la investigación de, digamos, de la correlación de los síntomas que se están reportando versus la situación laboral y si eso se constituye como una enfermedad de trabajo y demás nos corresponde a nosotros, pero sí, digamos, el aviso de accidente debe llevar un poco la descripción de cuál es la afectación reportada por el trabajador. Ok, muy bien. Nos dice Muni de Zarcero, yo he enviado el mismo caso dos veces al RT virtual y con un formulario adicional adjunto y todo, formulario para el reporte de caso por posible enfermedad laboral secundaria a exposición de riesgos psicosociales laborales, pero ni un día de incapacidad se le da. Quiero comprender cuál es la forma correcta para la atención de estos casos. Bueno, vuelvo al tema que tal vez habría que revisar cada caso en particular, claro, ¿verdad? Porque, o sea, bajo esa línea, si se está complementando realmente con todo lo que se pide, pues no debería de haber ningún tipo de problema en la atención, claro, porque ese es nuestro día a día. Claro. ¿Verdad? Es que a veces se piensa como que escogemos cuáles sí y cuáles no. No, en realidad no. Si todo cumple, ¿verdad? Si se cumple con los requisitos, todos los casos son atendidos. Entonces, habría que estudiar ese caso que ella nos indica en particular para ver qué es lo que ha pasado. Entonces, okay, tal vez ahora en los contactos que usted claro, nos dijo que le dejaban, podríamos claro, ver a revisar claro, a ver qué pasa. Y hacer la consulta en el INSS sí, con toda la libertad. Dice, ¿qué pasa cuando ya es una persona que viene con un trastorno psicológico y que las condiciones del trabajo más bien empeoran sus síntomas? ¿Igual aplicaría el ser referida al INSS? Vamos a ver, era lo que decía ahora la compañera, ¿verdad? Una patología clínica de fondo no es excluyente de que no pueda una situación laboral exacerbar esa sintomatología y que requiera de atención. Si la condición del trabajo, ¿verdad?, está propiciando ese riesgo y esa sintomatología que está exacerbando su condición ya previa y de base, pues debería de referirse al instituto. Ok, perfecto. Ahí quisiera poner un ejemplo tal, para ampliarlo de cargo y no sé si eso puede aclarar un poco más también. Digamos, si esa condición, si el riesgo de trabajo que me está agravando mi situación base es, por ejemplo, haber estado sometido a una situación de hostigamiento, ¿verdad? Eso podría ser un factor a considerar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que está exacerbando mi condición base es un ejemplo que veía hace unos días, de un trabajador que está molesto, por ejemplo, por las condiciones que su patrono tiene como políticas de trabajo, ¿verdad? Okay. Entonces, por ejemplo, eso es diferente, uh-huh, ¿verdad? Porque a mí sí, si mi situación base, eso me lo puede exacerbar, pero ¿cuál es el riesgo detrás de, verdad? Uh-huh. Yo recuerdo que, por ejemplo, la molestia porque algunos funcionarios tenían que marcar, ¿verdad?, su hora de entrada y salida, pero había otros que no. Pero son disposiciones, ¿verdad?, que se tienen. Entonces, realmente, cuando tenemos ese tipo de casos, lo que hay que evidenciar muchísimo es si hay un riesgo que realmente esté generando una reagravación del estado anterior. Ok, muy bien. Tenemos una preguntita, tal vez, que sería importante manejarla desde otro punto. Nos dicen, faltan que aclaren los requisitos que hay que cumplir para ser atendido. A veces nos están dando expectativas a la gente que no son realistas. Uh-huh. Creo que no, estamos hablando de una generalidad.
Carolina y Stephanie nos han dicho que cada empresa tiene su particularidad. Me corrigen ustedes uh-huh. si no es así. Pero ¿cuál es la recomendación? Recurra al IMSS y haga su consulta puntual. Las compañeras han dicho que han estado brindando capacitación, que dentro del servicio que brinda el IMSS es darle el acompañamiento para que usted sepa cómo debe aplicar la RT de la forma correcta. Entonces, hablamos de una generalidad, de cómo funciona a nivel general para uh-huh. todo el país. No lo podríamos ver de forma puntual porque, bueno, no duraríamos un montón de días hablando sobre el tema. ¿Cuál sería la recomendación? Que los pueda contactar y pueda evacuar sus dudas puntualmente. Sí, es esa parte súper bien, digamos, abordado. El tema es que él habla de requisitos. El Ajá. requisito es el aviso de accidente complementado, tal cual corresponde para cualquier enfermedad laboral. Uh-huh. O sea, ese es el requisito por excelencia, digamos, de atención en estos casos. Sin eso no hay, digamos, ninguna forma de atender a un trabajador, ¿verdad? Okay, muy y, bien. Como les digo, complementado de la forma correcta es con el amparo del riesgo psicosocial y para eso cada empresa tendrá su protocolo de cómo puede llegar a la conclusión de amparar o no un riesgo de este tipo. Ok, uh-huh. perfecto. Deme un segundo porque estoy ordenando mi WhatsApp. Tranquilo. Tengo demasiadas preguntas. Vamos a ver. Nos va a tener que volver a invitar. Con muchísimo gusto, depende de las agendas de ustedes. Este espacio es para ustedes y para toda la gente Muchas que nos gracias, acompaña. Gracias. Vamos a ver, nos dice, concuerdo que Rebeca Saborío nos dice, concuerdo con que como país, sociedad, tenemos una deuda del abordaje integral, particularmente en temas como este, donde lo fundamental es que se identificaran a priori estos factores de claro. riesgos para gestionarlos. La claro. prevención es fundamental, no podemos dejarla de lado. Lo Necesaria. Ideal siempre es prevenir y claro. no atender cuando ya la persona trabajadora Exacto. está enferma. Nos dice, vamos a ver acá abajo, yo viví, ok, este, ¿qué pasa cuando ya una persona, ya este lo leímos, dice Gladys Abraham? El riesgo es la situación que está latente, pero no necesariamente va a desencadenar una enfermedad. El riesgo se puede controlar con mecanismos para evitar que en un futuro, si la exposición constante a dicho riesgo que no ha sido atendida pueda desencadenar en una enfermedad. Claro que sí, doña Gladys, por eso es que desde el Consejo de Salud Ocupacional uh-huh. siempre les hablamos sobre el tema de la prevención claro. y las compañeras del IMSS hoy nos vienen a ratificar ese tema. Es mejor que usted, persona empleadora, invierta en prevención a que tenga que invertir en la enfermedad de sus personas uh-huh. trabajadoras. Por eso es súper importante identificarlo. Nos dice David Villalobos, en Costa Rica tenemos norma INTE con respecto a riesgos psicosociales, pero las mismas no incluyen una lista de verificación puntual o método cuantitativo para que nosotros, los profesionales en salud ocupacional, podamos hacer una evaluación y diagnóstico. En países como México sí tienen este tipo de instrumento de análisis. ¿Qué opinamos de esto? Bueno, David, mira, la norma INTE ha sido desarrollada por el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros hemos desarrollado el proyecto de normas técnicas desde hace más de 10 años en conjunto con INTECO. El proyecto es patrocinado y evaluado por nosotros. Totalmente válida su recomendación. La norma INTE en este tema es muy reciente. Estamos en mejoras continuas y para el 2025 venimos con nuevas propuestas que posiblemente van a ser de gran aporte para ustedes, los profesionales en salud ocupacional. Por el momento, la recomendación, como nos han dicho las compañeras del IMSS también, es desarrollemos nuestros propios protocolos y así podremos evidenciar la naturaleza y la actividad económica que en nuestra empresa realizamos. Y de esta forma vamos a ser más asertivos con la información que debemos de trasladar al Instituto Nacional de Seguros para aplicación de la ART. Pero próximamente podemos estar abordando el tema. Muchísimas gracias por la recomendación. Nos dice, el 90% de los casos de factores psicosociales se confunden con problemas interpersonales con otros compañeros en el trabajo, jefaturas, subalternos y compañeros. Eso que es no tema. Son acoso o que no derivan en una enfermedad. ¿Verdad? Eso es un tema.
Por eso la investigación es importante. Okay, muy bien. Noelia Gómez nos dice, si una persona que tiene tendinitis es tratada con terapia física, descanso, etcétera, y se reincorpora al trabajo sin ningún cambio, es muy posible que recaiga. En materia de riesgo psicosocial, si una persona se trata con una estrategia como terapia y descanso, si no se corrige la causa raíz, el factor de riesgo sigue activo. Entonces, es muy posible que recaiga también. ¿Cómo el INS incide sobre la investigación del caso? Eso es correcto. Nosotros hacemos recomendaciones, okay, ¿verdad? El patrono aplica las recomendaciones si está dentro de su gestión laboral, ¿verdad? Pero nosotros somos un ente de recomendación al patrono. Entonces, okay, efectivamente, si fue enviado por sobrecarga laboral, hay un proceso terapéutico de por medio, ya se logra reincorporar a sus funciones y vuelve a la misma situación, es probable que pueda volver a enfermar, ¿verdad? Para eso se hace una recomendación, pero quiero reiterar que es recomendativo. No es obligatorio, es recomendación. Como en todos los casos, no solo en estos. Okay. El formulario que mencionaban ahora, que es formulario para la atención de enfermedad laboral por riesgo psicosocial, uh-huh, contempla en una de las viñetas que hay que llenar, dice, le pregunta al patrono, a partir del riesgo que usted me reporta, ¿cuál es la gestión que va a hacer? Y el patrono debe de indicar cuál es la gestión que va a, claro, tomar en cuenta para poder evitar la exposición de su trabajador a ese factor de riesgo. Entonces, de ahí cuando nosotros se hace el abordaje del caso, ¿verdad? Y el caso, la persona está lista, digamos, para reintegrarse a su trabajo. Entonces, esa parte es importante porque se toma en cuenta, ok, ¿qué fue lo que nos dijo que iba a hacer? Uh-huh. ¿Verdad? Usted nos dijo que a partir de que usted reporta el riesgo, claro, por ejemplo, va a poner una plaza más en ese puesto de trabajo, ¿verdad? O va a quitarle tales funciones al trabajador, uh-huh, y las va a redistribuir. Entonces, eso es lo que se le da un poco de seguimiento, uh-huh, con estas recomendaciones que nos habla Carlos. Remedial. Sí, vamos a ver. Decirlo. Exactamente, no. Es parte de nuestra gestión. Evidentemente, nuestra investidura como aseguradora no es forzar al patrono a hacer algo, ¿verdad? Uh-huh. Pero claro que uno entiende el punto que ella nos menciona, que no se trata simplemente de salimos un ratito, ¿verdad? Y después vaya, vuelva a la jaula de los leones, ¿verdad? Claro, y va a seguir mejor, ¿no? Entendemos que la exposición constante al riesgo puede reagravar o puede volver a traer sintomatología en el trabajador. Por eso es que se hacen las recomendaciones y por eso este formulario ha tratado de contemplar que como patrono yo estoy diciendo, ok, esta es mi responsabilidad, esto es lo que yo voy a hacer a partir de que reporto el riesgo. Por eso ese formulario es importante, porque ese formulario también le devuelve al patrono su necesidad de gestionar el riesgo. Okay. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, por eso en esa parte es importante siempre que lo llenen, ¿verdad? Y el trabajador conoce ese formulario. El, okay, trabajador sabe, ok, mi patrono dijo que cuando yo me reincorpore, estas funciones ya no van a ser mías. Por ejemplo, un tema de sobrecarga. Okay. O la investigación de hostigamiento se hizo y la gestión de riesgo, se va a aplicar la sanción que se determinó, ¿verdad? Claro. En esto, y el trabajador ya no va a estar trabajando con fulanito de tal, o fulanito de tal se despidió, ya no está expuesto al factor de riesgo. Esa parte la vemos en ese, okay, Carolina, formulario, perdón. Ajá. ¿Nos quieres ampliar algo más? No, es casi que un hecho que cuando un patrono nos envía un riesgo, ¿verdad? Hay una responsabilidad de parte del patrono de estar asumiendo y de probablemente asumir su responsabilidad y acatar esas recomendaciones que van a ser enviadas. Yo creo que también hay que reconocer que hay un avance en la parte patronal y yo, uh-huh, sí creo que hay patrones, patronal que está muy anuente, claro, a recibir recomendaciones, a estar consultando, a tener acercamientos, precisamente para empezar a gestionar de una mejor manera la parte de prevención y de los riesgos que se están presentando. Como usted bien lo dijo, es mejor tener colaboradores sanos, claro, o por lo menos si empezamos a tener alertas amarillas, poder abordar de forma inmediata y no tener colaboradores enfermos que, lejos de apoyar y dar un bienestar a la empresa, va a obstaculizar la parte laboral. Ok, le damos esta recomendación al patrono. Uh-huh. El patrono no la hace y la gente se sigue enfermando.
igual pueden seguir presentando su RT, igual van a seguir recibiendo su tratamiento. Correcto. O sea, el que el patrono no cumpla con la recomendación y con lo que puso en el formulario no exime a la persona de poder recurrir al servicio. No, no exime a la persona de volverse a enfermar y de volver a recibir la atención, ¿verdad? Y esto es algo que siempre se conversa con el patrono, porque evidentemente si lo volvemos a colocar en una exposición de riesgo, es probable que se nos pueda volver a enfermar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a volver a recibir la atención. Ok, ¿eso no lo exime? No. Muy bien, continuamos entonces. Dice, en el tema psicosocial hemos dejado de lado el aspecto que los riesgos derivados de la actividad criminal, sobre todo los ligados a extorsión, secuestro, agresión, robo y hurto, sería importante que todos como gremio pudiésemos trabajar en conjunto para dar el salto en beneficio de toda la población trabajadora del país. Muchísimas gracias a Didier Cibaja por el comentario. Danilo nos dice, el Ministerio de Trabajo respalda eso. Danilo, si nos podrías ampliar un poquitito la pregunta, no logro entender a qué respaldo se refiere. Aquí nos hablaban sobre, ¿hay alguna posibilidad en que el INSS homologue este tema con la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿En qué línea, digamos? Ok, déjenme buscar de nuevo la preguntita y ya se las aclaro mejor. Nos dice Catherine, ¿quién protege al colaborador con una clara enfermedad a consecuencia de un riesgo psicosocial que se dio en su trabajo? Cuando en su empresa no existen protocolos, salud ocupacional o recursos humanos, desestima el caso. ¿Existe alguna instancia externa a la cual pueda acudir? Qué bueno que se realiza la consulta. Recordemos que si el instituto no atiende el caso por procedimiento, ¿verdad?, o por la parte administrativa de aceptación del caso como tal, el paciente no se deja en indefensión. El paciente es referido a la caja, ¿verdad?, que es el ente para recibir la atención del funcionario. Claro. Si no es vamos a ver, si su caso no compete a las instancias del Instituto Nacional de Seguros. Pero nunca se va a dejar en indefensión, siempre va a haber una referencia de por medio donde se le brinde la atención a ese colaborador. Ok, nos dice... Instancia, en el tanto un patrono no quiera reconocer un riesgo de trabajo, es la que corresponde en cualquier caso, ¿verdad?, que ya sería la vía judicial. La vía judicial. Nos dice Esther Ulloa, el INSS rechaza el burnout, aunque se le respalde con el perfil del puesto y demás documentos. El burnout no es un diagnóstico clínico, empezando por ahí, ¿verdad? Y no es que se rechace como de entrada por el simple hecho de ser un burnout. Sin embargo, es un síndrome que no constituye ninguna patología a nivel mental. Y volvemos al punto, atendemos enfermedad de trabajo. Si la situación de la sobrecarga, ¿verdad?, de trabajo ha generado una afectación en su salud, se atiende bajo la línea que hemos venido explicando. Ok, muy bien. Diana nos dice, ¿podría repetir qué es lo que debe investigar el patrono? El riesgo reportado. Dependiendo, ¿verdad? O sea, dependiendo del tipo de riesgo psicosocial que esté, que vaya a ser referido. Si es un tema de hostigamiento laboral, pues debe de investigar que realmente hubo una exposición de la persona, del trabajador, a hostigamiento laboral. Si es sobrecarga de trabajo, que realmente hay una situación de sobrecarga de trabajo. No sé si... Y también hacer la referencia al 214, ¿verdad?, al artículo del Código de Trabajo. Ahí es clarísimo en lo que se debe de describir, investigar por parte del patrono hacia la referencia del caso al INSS. Ok, nos dice, ¿qué pasa cuando son consultorios INSS en alguna empresa? ¿Qué pasa con qué? Nos pregunta porque igual eso. Pueden hacer la referencia. Ok, y perfecto. Igual pueden ir con su aviso de accidente. Ok. Nos dice Melisa Quesada, la persona está viviendo todos los síntomas y requiere atención y está presentando una denuncia por acoso al INSS. ¿Lo están devolviendo hasta que presente la investigación? Sí, esto es reiterativo, pero tengo que ser clara en decir que el acoso laboral por protocolo institucional del Instituto Nacional de Seguros no se atiende si no hay un
proceso administrativo o judicial donde se determine que hay acoso laboral. Ok. Jorge y Fernando les mandan las felicitaciones y el agradecimiento por la información. Iris nos dice muchas gracias por toda la información. Lucía, qué buena la información, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy enriquecedora la charla. Muchas gracias por el esfuerzo. Silvia nos dice, nos van a invitar a esta charla. Silvia, no sé a cuál charla, si es la de acoso laboral, con muchísimo gusto la vamos a tener en esta misma estrategia de comunicación el día jueves. Ahorita les compartimos la invitación. Bueno, realmente nos envían las felicitaciones, el agradecimiento. Nos dice Orieta Sancho, es preocupante que sea recomendación porque el patrón no espera tener en qué amparar, no son expertos en salud, necesita que el INSS sea más tácito. El patrono necesita criterio experto a la hora de brindar la recomendación. Está legalmente dentro de las posibilidades del INSS, está dentro de las competencias, podríamos pensar en que tiene que ser obligatorio, no puede ser obligatorio, el INSS está en la facultad únicamente de recomendar. ¿Cómo funciona? El INSS está en la facultad de recomendar, esa es nuestra investidura, ¿verdad? Incluso no solo en temas de riesgo psicosocial, sino siempre en cualquier tipo de riesgo. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a un trabajador, un paciente que sufrió una amputación, usted ahora cuando él entre le va a tener que dar este puesto de trabajo y no, ¿verdad? Y no devolverle. Ahora, claro que la recomendación siempre se va a hacer con un criterio experto, ¿verdad? Uh-huh. En el tema. O sea, no es como que la recomendación es a la ligera. Claro. A raíz de lo que se ha abordado en el caso, se van a hacer recomendaciones específicas con respecto a, digamos, a seguir fomentando que el trabajador esté en una buena condición laboral, uh-huh. ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo a un patrono en una nota de recomendaciones, vea, contrate 5 personas más para ese puesto de trabajo, uh-huh. ¿verdad? O sea, y es una empresa pequeña. Es una empresa pequeña, sí. ¿verdad? No es mi facultad como incluso claro. como médico, recomendar ese aspecto específico. Claro. Uh-huh. Ahora que se pueden hacer recomendaciones, digamos, de, ok, ¿en qué condiciones de trabajo él podría haberse beneficiado? Pues sí se hace. Claro. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, no es que el INSS no se quiera meter como en eso, ¿verdad? Claro. Es que realmente no nos corresponde. No tiene la competencia. No, porque la gestión, por ejemplo, en temas de sobrecarga, ¿verdad? Tiene que ver mucho con cuestiones organizacionales, cuestiones de presupuesto de las claro. empresas, manuales ¿verdad? De puesto. Manuales de puesto. Entonces, son cosas que se las traen, son ¿verdad? Son muy propias al interno. Exactamente. Correct. O sea, es una gestión totalmente de la empresa. Sí, porque imagínense en gobierno, por ejemplo, que la recomendación sea, sí, contrate 3 personas. Y nosotros todo es a través del servicio civil, ¿verdad? Exacto. Realmente o la no complejidad. Hay presupuesto. No hay presupuesto, se tiene que proyectar hasta el año siguiente. Correcto. Claro, las recomendaciones por lo general, digamos, volviendo a un tema o al ejemplo de sobrecarga, podrían ir en la línea de, digamos, verifique que cumpla con su horario de trabajo, que no se quede trabajando horas extra, ¿verdad? Que aunque se dé el pago de horas extra, no se recomienda que sean para él, muy por bien. Ejemplo. Okay. ¿Verdad? Entonces, esa parte, claro que uno le va a dar una luz al patrono de cuál línea seguir con esa persona. Porque si bien es cierto, hay personas que más bien quieren o ¿verdad? Necesitan tal vez trabajar horas extra porque les claro. ¿verdad? Porque les pagan más y están con algún proyecto personal y que claro, ocupan un ingreso extra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay personas que cuando están expuestas a una situación de estas, la recomendación médica es, ¿verdad? No es el momento de trabajar extra, ¿verdad? No es el momento de salir fuera de horario, ¿verdad? Por ejemplo, uno les recomienda limite el tema del uso de la computadora en la casa, ¿verdad? O sea, no le permita llevarse la computadora del trabajo, ¿verdad? Porque son factores que lo pueden exponer a seguir trabajando de más, ¿verdad? Claro. Entonces, esas son las líneas de recomendación porque es lo que nosotros podemos tratar de darle luz al trabajador, al patrono. Pero hay otra línea, ¿verdad? De recomendaciones en las que definitivamente no nos compete poder opinar al respecto. Ok. Rodríguez Rebeca nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la sobrecarga laboral y el síndrome del quemado? Quizás no vamos a entrar sobre el burnout porque es un tema muy amplio, pero quizás, Stephanie y Carolina, podemos identificar lo que nos decías ahora, ¿verdad? Que el burnout
realmente no es una sintomatología. Es una patología. Es una patología. Tal vez, no es. Ah, no es una patología. Tal vez si nos pueden ampliar un poquitito más sobre el tema, como para ya ir cerrando la transmisión y entonces invitar a la gente en el resto de actividades que tenemos. Sí. Okay. La sobrecarga es un factor psicosocial, uh-huh, ¿verdad? Es un factor de riesgo psicosocial, uh-huh, como obviamente la palabra lo dice, ¿verdad? Trabajar de más o tener una carga de tareas o de funciones. El síndrome de burnout habla específicamente ya de ciertas afectaciones en la salud del trabajador, ¿verdad? Por la exposición a esta sobrecarga. Pero, digamos, en realidad son cosas totalmente diferentes. Tal vez ahí el punto más bien sería la diferencia entre una enfermedad de trabajo, ¿verdad? Y uh-huh, realmente el síndrome de burnout, okay, porque que o no el es trabajador quemado. O el de trabajador quemado, ¿verdad? Que es el que llamamos. Pero lo que yo quise decir o aclarar en ese momento cuando lo mencioné es que el síndrome de burnout, porque a veces venimos con diagnóstico clínico síndrome de burnout, en realidad es depresión, ansiedad, ¿verdad? Trastornos del sueño, por ejemplo, ¿verdad? Otro tipo de alteraciones, pero el síndrome de burnout como tal no es una patología, okay, ¿de acuerdo? Okay. Ni tampoco es un factor de riesgo psicosocial como tal. El factor de riesgo es la sobrecarga de trabajo. Okay. Muy importante. ¿Alguna otra última recomendación, Carolina, que nos puedas dar en este tema? Bueno, no, como decía anteriormente, estamos brindando o más bien tratando de gestionar con el mayor esfuerzo de llegar a todos los patronos pues que nos necesitan o tienen algún tipo de consulta o podamos capacitar también. Estamos en clara disposición, sabemos que es un tema que se las trae, es un tema complejo, es un tema que a pesar de que llevamos muchos años trabajando en él, es nuevo. Pero estamos completamente dispuestos a poder apoyar y a poder brindar la capacitación necesaria al patrono que lo requiera. Okay. ¿Alguna recomendación? Siempre lo digo, para el patrono va a ser mejor armarse de protocolos, procedimientos y de forma, yo creo que principal e importante, la prevención y la evaluación constante de los factores de riesgo en sus trabajos para que las personas no se enfermen. Ok. Stephanie. Bueno, creo que voy a hablar un poco desde mi papel, ¿verdad? Como claro, profesional. Nosotros hemos trabajado mucho en este tema a nivel institucional y contrario a lo que se piensa, tenemos toda la empatía, de verdad, que podemos ante este tipo de situaciones y ante la gente que se ha enfermado por su trabajo. Claro. ¿Verdad? Yo soy fiel creyente del tema de la prevención y de que es lamentable que, claro, que tengamos que enfermarnos, ¿verdad? Por lo que nos da de comer y que muchos de nosotros tengamos que mantenernos en eso, ¿verdad? Por poder satisfacer nuestras necesidades económicas, claro, ¿verdad? De cierta manera. Entonces, claro, creo que el tema de la responsabilidad que tiene el patrono, ¿verdad? Y creo que en este tema muchas veces la controversia que ha habido es por que hay patronos, ¿verdad? Hay de todo, yo sé que hay patronos muy, muy comprometidos con su trabajador, claro, pero también hay muchos patronos que no han querido gestionar estos riesgos, uh-huh, y que también quieren que la responsabilidad de amparar estos riesgos se deje en instituciones donde no nos corresponde, claro, y por eso muchas veces se ha dicho, el INSS no quiere atender los casos, el INSS no los, ¿verdad? No, realmente no brinda la atención que se debe a los trabajadores, pero tenemos procedimientos y creo que también hemos tratado de que esos procedimientos responsabilicen a los patronos en la gestión adecuada de este tipo de riesgos, ¿verdad? Porque no queremos simplemente recibir gente enferma, sino claro, queremos que los patronos realmente entiendan su responsabilidad detrás de claro, este tema, ¿verdad? Entonces, de verdad que como le decía inicialmente, ¿verdad? Hemos tenido o hemos tratado de estar informados, de uh-huh, capacitarnos en la materia y de tratar de ser lo más empáticos posible con la gente que recibimos, ¿verdad? Claro. Y entender la situación y tratar de explicarles por qué sí, por qué no, claro, muchas veces, claro, claro, ¿verdad? Entonces, pues todas las consultas que tengan, siempre estamos en la disposición de atenderlas y sabemos que como para algunos puede ser un tema ya viejillo, ¿verdad? Claro. Como le decía, yo que tengo un rato que estuve en factores anteriormente y ahora regreso como a la atención, sabemos que hay muchas dudas y que todo esto va cambiando y claro, a veces hay cosas nuevas que hay que abordar.
Claro, pero yo creo, Stephanie, que ahí es importante rescatar algo. Una, la anuencia que hay de la red de salud, de Grupo INS en general, de atender, ¿verdad? Creo que eso es importante resaltarlo. La disponibilidad hoy de Grupo INS y la gestión de que ustedes estén aquí en esta transmisión en vivo atendiendo las consultas, el montón de consultas. De hecho, hasta traíamos una presentación y todo que ayer Carolina me compartió, y vean que ni tan siquiera la necesitamos porque realmente el tema se mueve solo. Y también la disponibilidad y esa empatía de la que nos hablas, pero también dejar claro que el patrono o la persona empleadora debe de velar por tener personas trabajadoras sanas y que no simplemente la aplicación de una póliza por un tiempo se recupera, pero posteriormente si no toma las medidas de prevención necesarias va a volver a enfermarse. Y ese es el principal problema que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque las personas empleadoras necesitan personas trabajadoras que seamos productivas, pero enfermos no podemos producir. Correcto. Muchísimas gracias a Carolina y a Stephanie por acompañarnos en esta mañana del día de hoy, aclarándonos este montón de consultas. Recuerde que esta transmisión en vivo va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, donde aparecemos como CSO Costa Rica. Muchísimas gracias a Grupo INS por venir y tener la apertura de hablar sobre un tema tan sensible, pero muy importante. Recuerde usted, patrono, que lo más importante es que invierta en medidas de prevención antes de que sus personas trabajadoras se enfermen. Y bueno, queremos invitarlos para el día jueves que nos acompañen en una transmisión en vivo más. Estaremos hablando sobre un tema muy importante que hoy en día es un tema difícil en nuestros centros de trabajo. ¿Conoce usted sobre lo que es acoso laboral? ¿Sabe realmente si es acoso laboral o es exigencia de nuestro patrono de nuestro trabajo? ¿O es a través de una relación un poco empática o un poco cercana con algún colaborador y lo interpretamos como acoso laboral o acoso sexual? El día jueves estaremos hablando sobre acoso laboral. Estaremos hablando sobre este tema y estaremos explicando cómo funciona y cuáles son las herramientas que usted tiene para identificarlo y, por supuesto, cuáles son las medidas que usted puede tener para poder evitarlo o prevenirlo. Acompáñenos el día jueves a través de una transmisión en vivo a las 10 de la mañana. La invitación y el enlace del código QR estará disponible en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, donde usted la puede descargar y se puede conectar con nosotros. Además, la estamos enviando a través de los grupos de difusión que tenemos en un WhatsApp del Consejo de Salud Ocupacional. Y también tenemos que enviarla o la estamos enviando a través de la plataforma del portal de centros de trabajo, donde usted, persona profesional en salud ocupacional, está inscrito con nosotros y entonces ahí le puede llegar también la invitación. Tenemos muchísimas maneras de cómo aprender de los temas que trae el Consejo de Salud Ocupacional para ustedes. Quiero presentarles esta plantilla donde tenemos un montón de información que a usted le puede servir. Compañeros de producción, está, muchísimas gracias. Estamos ubicados en el edificio central del Ministerio de Trabajo. Nos hemos trasladado ahí, estamos en el tercer piso. No atendemos de forma presencial, pero si usted requiere visitarnos, estamos ubicados en el edificio central. Ya no estamos en ningún edificio anexo, estamos en el tercer piso. Con muchísimo gusto nos puede llegar por ahí y le podemos atender su consulta puntual. Recuerde, todos los trámites que hacemos son digitales. No recibimos ningún documento en físico, pero con mucho gusto, si necesita algún asesoramiento o algún acompañamiento, estamos en el tercer piso del edificio principal. Tenemos esos números de teléfono disponibles que les aparecen a ustedes en pantalla. Y además, tenemos el correo. Y por favor, en esta parte quiero ser enfático con ustedes. Hemos recibido algunas quejas que nos dicen, es que enviamos un correo electrónico y nunca nos contestan. Es que el correo que nos estaban enviando ya no existe. Este correo de notificaciones cso@mtss.gov.cr es un correo que tiene aproximadamente de 3 a 4 años de estar funcionando. El correo anterior era notificaciones@cso.gov.cr. Ese correo no está funcionando. Esa estructura de correo electrónico la cambiamos por este correo nuevo institucional de nuevo, notificaciones@mtss.gov.cr. Acompáñenos, aprenda con nosotros sobre la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Nos vemos el jueves en una transmisión en vivo más
del Consejo de Salud Ocupacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y una vez más, agradecerle a Grupo INS por estar en esta mañana con nosotros. Hasta luego, muy buenos días y nos vemos el día jueves.